algo que está pasando en este momento. Exactamente en este momento. Yo acostumbro a transmitir todas estas actividades públicas para que se conozcan aquí en el mundo. Como hay una campaña en el mundo tan brutal, yo la transmito en las redes sociales. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Y entonces, mira lo que dice. Acceso live. ¿Dónde está la cámara? Ponlo por aquí. Suspendido. Puedes emitir live o unirte a uno como invitado a partir del 19 de agosto. Ver detalles. Cuando uno se mete en ver detalles, estoy igual que el 11 de abril del 2002. Ellos dicen que suspenden porque en la transmisión de la exposición del fiscal general de la República de Venezuela presentó un video con hechos de violencia. Quiero decirle a los bandidos inmorales de TikTok que los hechos de violencia vienen de ustedes. Todos esos videos son de TikTok, que se transmitieron en vivo y directo por miles en Venezuela el lunes 29 de julio, el martes 30 de julio, el miércoles 31 de julio y días subsecuentes. Todo el que tiene TikTok sabe que se metía y veía en vivo y directo, en live, todos los asaltos a hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, todos los asaltos a plazas públicas, alcaldías, casas de partidos políticos, todas las estatuas que derribaron del comandante Hugo Chávez, del cacique Coromoto, de José Gregorio Hernández, fueron transmitidos en vivo por TikTok. Y TikTok, en vez de ponerle coto, no permitir la transmisión de violencia en vivo, los estimulaba y lo transmitía al 100%. Toda la prueba gráfica TikTok con que fueron conseguidos, identificados, capturados y están siendo juzgados todos estos criminales drogados, armados y pagados por el fascismo venezolano, la aportaron ustedes, TikTok. Ustedes son unos inmorales y vienen a censurar para que no se vea la verdad, para que el mundo no sepa la verdad. Le tienen miedo a los live, a las transmisiones en vivo y a mí no me van a callar. No van a callar a Venezuela, bandidos de TikTok, inmorales, dueños de TikTok. Y algún día la humanidad les pasará la cuenta completica a ustedes. Vamos a identificar con nombre y apellido a los dueños. Quiero saber la cara, quién es el presidente, quién es el dueño, porque los voy a denunciar públicamente. Porque ellos se esconden detrás del anonimato y le hacen daño a los países. Y en el mundo están propiciando el fascismo. Ellos están propiciando el fascismo. Y llegó la hora de denunciarlos con nombre y apellido. Y en Venezuela vamos a hacer leyes. Vamos a hacer leyes para proteger a nuestro país, para defender el derecho a la paz, a la armonía, a la tranquilidad. Y leyes que estoy seguro van a servir de ejemplo porque la humanidad entera quiere quitarse de encima la dictadura del imperio tecnológico, la dictadura de los dueños de las redes sociales, que imponen por ahí todo lo que les da la gana.